Buenas tardes a todos y todas. Agradecemos mucho que nos acompañen en estos espacios de co-creación, justo en el primer Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, que es como el primer esfuerzo conjunto de la comunidad de Ciencia Abierta Latinoamericana, y celebrando justamente el año de la declaración de las recomendaciones UNESCO sobre ciencia abierta. Esta mesa en particular tiene por objeto justamente pensar esa declaración y ver qué podemos hacer desde los distintos ámbitos que ocupamos para impulsar que esas recomendaciones sean una realidad y tengan asidero cierto y firme dentro de las dinámicas institucionales, dentro de las dinámicas nacionales y territoriales, un poco pensándolas en términos de esto de devolver la ciencia a la sociedad, esto de devolver la ciencia a unos impactos sociales que nos hagan una vida más fácil, más amable y nos saquen un poco del atolladero en el que nos hemos metido, un poco también por falta de reconocimiento de la importancia de la ciencia en la civilización misma. Para esta mesa, pues me acompaña mi compañero Ignacio Labastida. Yo le voy a dar la palabra para que entonces nos introduzca y nos salude. Muchas gracias, Johanna. Un saludo a todos. Aquí ya casi buenas noches en Barcelona y encantado de estar aquí co-coordinando juntamente con Johanna pues esta mesa de co-creación en la que espero que todas las personas que nos acompañan pues participen de manera activa y puedan también participar en la sesión de mañana, porque como bien sabéis, estos son dos sesiones. No, no es obligatorio que todos estemos en las dos sesiones. Todo lo que hoy se aporte y que mañana pues alguna persona pueda pues seguirá utilizándose. Y un poco el proceso sería pues este, de tener estos 2 días, estos dos espacios para poder trabajar en esta mesa de co-creación y en las sesiones final del Congreso pues poder exponer nuestros resultados del trabajo que estemos realizando. La idea es trabajar a partir de un documento comunitario. Ahora os explicaremos un poco cómo lo hemos planteado, pero que todo el mundo participe, que cuando queráis hablar, abréis las cámaras y podéis hacerlo, abrirlo en micro y que se establezca un diálogo entre todos nosotros y poco a poco pues se vaya enriqueciendo los diferentes puntos que tenemos preparados. La gente sigue entrando. Libremente dejaremos entrar y salir, es decir, que si ahora alguien pues dice no puedo estar toda la hora y media, voy a estar 1 hora, pues que sentiros libres también de entrar y salir, que si tenéis que hacer alguna cosa no hay ningún problema. Y no sé si Johanna ya quieres explicar un poco cuál será el mecanismo. Si quieres puedo compartir la pantalla Va. y ven un poco el documento. Porque aquí se va, como va entrando la gente, parece que ahora a última hora van entrando más y más gente. Qué bienvenidos todos y todas. Bueno, hemos preparado un texto para la presentación, digamos, un poco de esta mesa. Este texto nos plantea, Ignacio, ¿tienes el texto ahí, el de la mesa? Sí, lo estoy compartiendo, ¿lo ves? No, este, el otro. Ah, no, este no. Bueno, entonces déjame lo comparto yo. Vale, te dejo compartir a ti. Yo los tengo ambos aquí abiertos. Un poco para recoger los componentes. Uy. Un poco como para recoger los componentes UNESCO. Que se plantean dentro de la recomendación hacer el llamado a objetivos de este evento, que es definir el marco de acción de la comunidad de ciencia abierta frente a las recomendaciones UNESCO, abordando cada componente de la ciencia abierta desde el interés del beneficio ciudadano. Eso va a ser muy importante que lo tengan ahí como presente, y es cada uno de esos componentes en torno al beneficio de la ciudadanía, cómo podemos impulsarlo para cumplir con los objetivos de la recomendación de esto de devolver la ciencia a la ciudadanía, ¿no?
Vamos a identificar las principales barreras que se pueden encontrar, es decir, no solamente qué podemos hacer, sino qué podría ser que nos encontremos, cómo lo podríamos estar solucionando y finalmente generar una estrategia de implementación que sería el documento que consolidemos el día de mañana. Cerrando esta sesión, vamos a trabajar con Ignasi en tratar de poner esto como en consolidar ideas para que las revisemos el día de mañana y será lo que se presente en la mesa al final. Hoy vamos a trabajar sobre este documento que se los acabo de poner en el chat, lo pueden abrir. Les voy a pedir que debajo o encima, donde quieran aquí, pongan el nombre, su nombre completo para saber como quiénes intervinieron. Y aquí les hago nuevamente como un llamado a los llamados de las recomendaciones. Aquí hay un enlace a un gráfico sobre cuáles son los componentes generales de la recomendación, esto de nuevos sistemas de saberes, participación abierta de los agentes sociales, infraestructuras abiertas, conocimiento científico abierto. Está en el primer gráfico y en el segundo gráfico les planteo como cuáles son los 12 componentes, ¿no? Y finalmente aquí se plantea una pregunta o les planteamos una pregunta como detonante que dice cómo podemos desde los diferentes componentes de la ciencia abierta impulsar la democratización de la ciencia para una base cada vez mayor de actores, ¿sí? Entonces, bajo cada uno de estos componentes, vamos a poner las ideas que se nos ocurran para que eso pueda ser posible. La idea es que cada quien identifique cuál de estos componentes es el más cercano, el que más maneja, con el que más trabaja y nos ayude a pensar cómo puede ese componente adecuar sus prácticas o abrir sus prácticas o abrir sus metodologías, en fin, para que este retorno de la ciencia a la ciudadanía suceda. No sé si soy clara en suficiente. Me cuentan. Preguntas, dudas a través del chat, a través del micro. Todos habéis podido enlazar y vemos ya que la gente se va identificando. Acuérdense que esto es una mesa de co-creación, ¿no? O sea, la intención aquí no es que Ignacio ni yo enseñemos absolutamente nada, porque entendemos que en esto de la construcción de futuro, pues no hay nada que enseñar, hay mucho por hacer. Entonces, la intención un poco que hagamos, ¿no? Juntos. Perfecto. Ahí ya empezamos a hacer el registro de las personas, Francisco, Linet, Emilia, ¿sí? Entonces, pues nada, demos una ventanita, si te parece, Ignacio, de unos 10 minutos para que empecemos a tratar de aterrizar algunas ideas y empezamos a conversarlas. Exacto, a ver quién es el primero, que la primera persona que rompe el hielo y empieza pues a poner alguna nota bajo acceso abierto, infraestructuras abiertas, recursos educativos abiertos, datos abiertos, laboratorios abiertos. Ya veis que aquí hay los puntos. Hemos puesto también algún enlace de las recomendaciones, hay el otro documento del gráfico que también está aquí en la documentación. Por lo que si queréis tener en otra ventana abierta la recomendación, repasar qué se comentaba, pues os puede ayudar.
A ver, yo voy a romper el hielo. Puse algo ahí de que se está subiendo. ¿Qué se está subiendo en los repositorios digitales abiertos en nuestras instituciones? Particularmente en Ecuador, casi todas las universidades tienen sus repositorios digitales, pero ¿qué es lo que se está subiendo? ¿Cómo se los está utilizando? De lo que yo conozco, solamente como para subir tesis, pero ¿está sirviendo como ruta verde? Entonces, esa es una inquietud que la dejo ahí. Francisco, yo tengo toda la intención de tener tu fondo. No te preocupes. Yo ya interacciono contigo, Francisco, pregunto no solo qué se está subiendo, sino quién lo está subiendo. También es interesante saberlo. Sí, eso es cierto, porque en Ecuador, no sé si en los otros países, pero es la biblioteca la que se encarga de subir. No hay esto de la, el autodepósito, creo que el mismo autor deposita su artículo, eso creo que no hay en Ecuador. Yo aquí estoy agregando una a lo tuyo y es no solamente quién lo sube, sino además yo creo que los repositorios, las revistas empiezan a entender esto de que alrededor de las revistas hay comunidades académicas, pero me parece que los repositorios no se han dado cuenta que hacen parte de una de las grandes tendencias en comunicación de la ciencia y por tanto no están asumiendo la responsabilidad que les corresponde en términos de armar comunidades. Me parece que por ahí podría empezar el asunto, aunque no sé, tal vez esto es un asunto más de infraestructura que de acceso abierto. Creo que hay una revolturita ahí interesante. Solo comentar, por ejemplo, a María de la Luz de México, no hace falta añadir el nombre cuando hagáis vuestras aportaciones porque ya si os tenemos arriba identificados, ya podemos después por los colores identificar quién ha aportado, quién quiere comentar, abrir, detallar. Lo digo porque no es necesario firmar, digamos, aquí que ya está firmado por el color. Gracias, María. Hablando de repositorios, Saray también hace una aportación sobre los repositorios de patrimonio cultural, que creo que también es muy importante. Y entrando dentro de infraestructuras, Johanna, como decías antes, los repositorios estamos entre acceso abierto e infraestructuras. En términos de infraestructuras abiertas, por ejemplo, en Ecuador, como ya lo mencioné antes, casi todas las universidades tienen ya desde hace 10 años, ¿no? Pero de datos no hay. Repositorios abiertos para datos de investigación, que es como un tipo especial de repositorio digital. Eso todavía no en Ecuador. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para que además de que se desarrollen, esto tenga el tinte de la ciudadanía? Porque gobierno abierto ha avanzado en eso, en hacer que ciudadanos de a pie usen datos para la transparencia gubernamental. ¿Cómo lo hacemos en ciencia? Claro, pero es que porque hay repositorios abiertos, repositorios abiertos de datos abiertos, perdón, que están implementando, por ejemplo, en Ecuador están implementando algunas entidades públicas, ya, o sea, el movimiento está sumando más instituciones públicas, pero de datos de investigación no hay. Entonces, eso es como una necesidad, ¿no? Yo pienso que si hubieran repositorios de datos de investigación, ya si la ciudadanía y algunas organizaciones si ya están empezando a consumir datos, van a empezar a consumir también datos de investigación. Sí.
José Felipe Torres, que estás añadiendo, volvemos al mismo. El nombre, si lo puedes poner arriba, donde estás, arriba de todo el documento tenemos todos los nombres y así no hace falta que en cada entrada pongáis vuestro nombre, sino que arriba, solo poniendo el nombre, ya aparecerá el color. Tenemos a Johanna, a Francisco, a Linet, a Emilia, a María de la Luz, a Saray, a Maximiliano y a Silvana, que ya han hecho sus aportaciones. Ah, mira, este comentario lo podemos hacer aplicando metaversos, simuladores, recorridos virtuales de universidades a través de un campus virtual que permita no solo a los usuarios internos acceder, sino que también permita acceder a usuarios externos de la sociedad en general. Esa puede ser una de las estrategias para trabajar las infraestructuras, como guías un poco, ¿no? De navegación y incluso yo diría hasta desarrollar algunas navegaciones intencionadas para ciudadanos de a pie. Ahí volvió el fondo. Tengo un fondo intermitente. Yo aquí estoy poniendo una nota sobre necesidad de infraestructuras para datos de investigación que mencionaba Francisco hace un momento, y es soberanía. Yo creo que en los datos hay como tres cosas que a mí en particular me preocupan. El uno es el tema de la cantidad de alojamiento que significa alojar datos. Que puede estar llevando a que el alojamiento de los datos sean en infraestructuras por fuera de los países y terminemos perdiendo los datos de investigaciones de nuestros territorios. Entonces viene la segunda, que es el tema de soberanía de datos. Y la tercera es esta formación en los usos de los datos. O sea, no solamente como recolectores de datos para exponer, sino también como reusadores de datos. Suena un poco extraño, ¿no? Añado la soberanía de los datos también en el apartado de datos abiertos, que de hecho yo creo que está afectando a los dos, tanto a la infraestructura como al apartado. Sí, es verdad. Bueno, que al final del asunto será como uno de los grandes riesgos, pero la pregunta es cómo lo solucionamos. ¿Puedo hablar? Pero por supuesto, claro que sí, bienvenidísima. Me estaba mordiendo la lengua, pero con respecto a la soberanía de los datos, Antes, por favor, identifícate, porque así todos sabemos, como estamos aquí compartiendo y... No, es que como está mi nombre ahí, creí que... Perdón. Ya. Tranquilo. Saray, perfecto. Saray. Esa voz la conocía yo. Yo también, pero para que todo el resto la conocieran, Bueno, bienvenida, Saray. gracias, gracias. Que quería hablar un poco con respecto a la soberanía de los datos. Los identificadores persistentes tienen un aporte muy importante que hacer. Y creo que esto no se ha entendido suficiente. Hoy en una de las ponencias que hicieron en la mañana del Grupo A, se habló de algunos identificadores, pero nosotros en la Tindex tuvimos una discusión hace un tiempo y queríamos hablar un poco más de esto, puesto que las revistas tienen un identificador persistente que todavía no es identificador persistente porque falta tecnología, que es el ISSN. Y los artículos, el que más se usa es el DOI, pero el DOI no es nuestro, el DOI es, hay que pagarlo y es de una empresa. Sin embargo, hay identificadores persistentes que no son pagados, como el ARC, pero creo que
falta mayor tecnología para darle apoyo al ARC, y por otro lado, mayor conocimiento. Yo lo estaba escribiendo en la parte de infraestructura, pero me quedó la duda si, no, si cabe ahí, pero cómo plantearlo para que sea algo más inclusivo, más abarcador. Gracias. Pero yo sí creo, Saray, que es de infraestructura justamente, y lo que habría que hacer es desarrollar capacidades tecnológicas en las infraestructuras abiertas que ya tenemos para que soporten indicadores, IDs de otras plataformas que de verdad sean abiertas. Es que recuerdo que a nosotros nos pasaba lo mismo con Handle, por ejemplo. Handle perdió mucha fuerza por eso, porque era un rollazo implementarlo. Y en revistas, en OJS no lo logramos. Quizás ese punto de Saray está de la mano. Uno es desarrollar capacidad, como podríamos decir, habilidades, capacidades, conocimiento en la comunidad académica científica sobre los identificadores persistentes. Eso es una. Y la otra, como esto trabaja con estándares abiertos, interoperabilidad y demás, pues que tuviéramos en nuestra comunidad local también gente que adquiera las habilidades para trabajar con estas tecnologías, ¿no? Y poderlas implementar en otros digamos, sistemas que necesitarían tener esto. Cuando hablamos de CRIS, por ejemplo, es como conectar un montón de sistemas que tiene el país, donde está toda la producción científica, donde hay muchos datos, pero que interopere, ¿no? Entonces, pues, se necesita también a los especialistas técnicos que entiendan de esto, de estas tecnologías, de estos protocolos, etcétera, para que también las podamos implementar. Saray, tú tomaste nota de las dos cosas que hablamos de esto, ¿o la tomo? Hay una entrada ya de Saray que yo he marcado el PIT. Ahora justo aquí en la pantalla, en la infraestructura, es el segundo bloque, digamos, el primero es el de PIT. Ahora ya lo has movido, pero bueno. Perfecto. Estaba por debajo. Está completo entonces. Entonces, no sé si queréis empezar a mirar algún bloque y vamos hablando y que la gente vaya interviniendo. Johanna, ¿cómo lo ves? Me parece bien. Hagámoslo. Pero ¿sabes qué? Te voy a proponer que lo hagamos de abajo para arriba, porque es que abajo no hay tantas intervenciones. Vale, perfecto. Entonces, abajo tenemos la parte... Hay una persona muy activa que ha entrado... muchas veces tenemos en las tres partes de abajo, pero empezamos por el código abierto, donde hay una intervención de que es una pata fundamental para la ciencia abierta. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Justamente cuando hablábamos ahora de infraestructuras, hablábamos de identificadores, ya metíamos el tema de que todo estuviera más abierto, y el multilinguaje en las producciones científicas presentadas. Esto también es un tema, yo creo, fundamental. No sé que las personas que han aportado, si quieren hacer algún comentario. Identificándose, por favor. ¿Sabes qué? Me parece a mí que en este tema de códigos, por ejemplo, bien valdría la pena como, no sé, y puede ser ignorancia, aquí Francisco sabrá más que yo, pensar en desarrollos de algunos scripts que nos hagan más fácil la implementación de CRIS, por ejemplo. Porque las implementaciones de CRIS van lento, justo porque es un proyecto que en términos de la normalización se vuelve una locura. Si pudiéramos tener algunos scripts de interfaces que nos permitan traer información de una base de datos hacia el CRIS de una mejor manera, si haya que hacer intervención, que igual hay que hacerla, creo que podríamos avanzar más rápidamente.
Sí, quizás lanzar líneas de investigación en las universidades sobre estos temas, porque es básicamente trabajar con mucha tecnología que tiene estándares abiertos, protocolos abiertos, y que eso permite interoperar, pero hay que conectarlas entre sí. Entonces hay que saber programar esto, ¿no? Entonces puede ser una línea de investigación en la universidad para desarrollar talentos sobre esto. Las líneas de investigación suelen hacer eso, ¿no? Desarrollar talentos sobre algo que se quiere investigar, algo que puede ser algo nuevo, ¿Lo escribes? ¿no? A ver, ¿dónde lo pongo? En la parte, en el último punto, ¿no? En el código Código. abierto. ¿De infraestructuras abiertas será, no? ¿O de? Bueno, sí, es No. que al final se mezcla un poco, hay algunas cosas que están un poco mezcladas. Aquí el punto que estábamos en el código abierto, que era el último que teníamos, A ver. y era un poco también esta capacitación de... Bueno, estás en evaluación en abierto, pero bueno, es igual. En código abierto me puse. No estás en evaluación, ¿no? Ah, no, ¿Sí o no, no? No soy sí, Ahora sí. sí, ahora sí. No, sí, estoy en código abierto. Soy yo la que estoy escribiendo en evaluación abierta. Vale. Bueno, el resto del auditorio lo veo muy silencioso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Era Guadalupe la que había entrado ya alguna cosa por aquí? Si quieres opinar. Ahí está siguiendo ¿Escuchamos? entrando gente. ¿Escuchan? Sí, te Sí. escuchamos perfectamente. Ya. Bueno, en algunas las charlas magistrales y anteriores que se han producido han dicho que es muy necesario el multilenguaje en las producciones científicas presentadas porque cuando la ciencia era cerrada, solamente se producían en el idioma inglés. Entonces, ahorita como es ciencia abierta, se necesita que las producciones sean en diversos códigos, en diversos lenguajes, para que llegue ese conocimiento a las demás personas. Porque si es solo en inglés, esa producción solo llegaba a ciertas personas y estaba solo destinada a cierta parte de la sociedad. No era. Era por y para la sociedad, de hecho, pero la sociedad no tenía acceso a él. Eso es en código abierto, ¿no? ¿Lo escribes? Bueno, he escrito ya lo del multilenguaje, lo estaba un poco explicando. Si lo quieres desarrollar un poco más, Guadalupe, encantados. Y en el punto de equipos abiertos, que has apuntado esto del acceso a materiales físicos, no sé si quieres hacer algún comentario. Esto. Y también, igualmente, como les comentaba, el acceso solamente para personas supuestamente, digamos, pongámosle entre comillas, especializadas, ¿ya? Y persona que quería hacer ciencia, si no era especializado o no era aprobado o no era parte de una comunidad científica preestablecida o establecida, entonces no podía acceder. No podía acceder a libros, no podía acceder a material por internet, digital, etcétera. Entonces, ahorita con la revolución de la tecnología, que estamos en la web 2.0 y que hay más difusión de la información, entonces ya hay un poquito más de acceso. Sin embargo, tenemos que ir mejorando. Vale, ¿alguien más quiere añadir alguna cosa en el punto de equipos abiertos? Está... No sé si aquí también, Francisco, quieres decir alguna cosa, más desde el punto de vista este más del hard, no tanto del soft. Wilson, dale nomás. Buenas tardes, espero que estén bien. Qué pena que no pueda escribir porque estoy en el teléfono en un lugar que no tengo acceso a computador en este momento. Díctame que yo Quería. te copio. Te ¿Me presto mis manos. escuchan bien? Sí.
Sí. Gracias, Joan. Bueno, lo que quería mencionar es similar a lo que decía Saray. Creo que un punto fundamental en la ciencia abierta, que es inclusive considero que es de todo tipo. Y para poder tener, estoy de acuerdo que pues, se deben construir capacidades, pero creo que un problema que hay que mitigar era el que tratábamos de explicar esta mañana con el tema de la cultura de los datos, y para eso quiero poner un ejemplo. En Colombia, hace un par de años, hubo una gran discusión con la asignación de la CIP, del administrador o proveedor de dominios para Colombia. Entonces hubo una gran polémica, y eso para varios países, pues porque ustedes saben que un punto de control y de monitoreo y de generación de estadísticas. ¿Lo perdimos a Wilson? Sí, yo me lo explico. Es precisamente los dominios, ¿sí? Y los ¿escuchan? Yo lo escuchamos como entrecortado. Sí, dale. ¿Wilson? ¿Escuchan mejor o...? ¿Me escuchan? Lo que, hola. Lo que pasa es que hola. Se te va. ¿Me escuchan? Se te va la pita a veces. Espérenme un segundo. Perdimos definitivamente a Wilson. No. Tenemos que, me imagino está entrando y volviendo, saliendo y volviendo a entrar. Vale. Ha aparecido también aquí en el tema de los equipos abiertos la idea de Maker, de los labs ciudadanos. Lo acabo de agregar. Sí. Que me parece que es la mejor manera de ponerle alcance de ciudadanos de a pie, equipo que no tendrían de otra forma. O sea, estos equipos de impresoras 3D y ¿cómo se llama? Estas troqueladoras y ese tipo de equipamiento, la ciudadanía no lo tendría de otra forma. Alguien hablaba en otro punto de los cabildos ciudadanos. No sé si... espera, que Wilson está intentando volver a entrar. Ahí es la persona que ha apuntado lo de los cabildos. ¿Quiere explicar un poco cómo funcionan? Wilson, ¿lo lograste? No tengo la Wilson. No, no lo logro. Okay. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora ya no. Hola. La señal de Wilson está como en mi fondo. Bueno, pues seguimos, si no, Johanna, y cuando pueda Wilson, sí. que vuelva a levantar la mano, Wilson, ahora le enviamos un mensaje por el chat y le damos. Pero creo entender para dónde va toda la discusión de la implementación IPv6 en Colombia, que justamente discutía quién iba a ser el responsable de esas direcciones IP. Y las IP, al final del asunto, son fuentes de datos para un montón de cosas. Pero bueno, pues no sé de ahí para allá para dónde iba el comentario. ¿Me escuchan? Sí. Perdón, bueno, voy a intentarlo a ver si lo logro. Ya estaba escuchando a Joan. Sí, quería poner el ejemplo del control del suministro o venta de dominios en Colombia, porque lo mismo pasa en todos los países y en el mundo, y es el que tiene el control del que provee el identificador. Pues de un sitio web pasa lo mismo con los identificadores únicos, por ejemplo, para investigadores o para los productos. Si no se crea una cultura en los países para que las directivas entiendan
que hay que construir capacidades tanto humanas como tecnológicas de procedimientos para que poco a poco cada país vaya teniendo una soberanía en el control de estos identificadores, pues siempre vamos a estar supeditados a los que están teniendo ese control. Entonces es constante ver cómo directores siguen creyendo que ORCID es una buena salida, nos puede ayudar en cierta medida, pero hay que generar capacidades regionales que permitan también llegar al mismo nivel, inclusive superar ese servicio que lo vende, lo suministra un privado, porque Saray decía, por ejemplo, lo que pasa con ISSN o con el ISBN, por ejemplo, hace falta que cada país los fortalezca. Conozco experiencia de España, por ejemplo, España viene trabajando con una empresa que complementa, es una empresa privada, pero al menos le da un complemento a las capacidades públicas a través de la generación de ISBNs con un valor agregado en el suministro de metadatos más detallados para el comercio del libro en el país. Creo que experiencias que puedan mezclar, tener una mezcla entre lo privado y lo público, pero sobre todo tener una mayor soberanía hacia lo común, fortalecería el problema, pero creo que es un problema cultural tiene, digamos, varios elementos que se pueden pensar. Gracias, perdón por las molestias. No, gracias a ti. Sabes que estaba yo pensando, escuchando a Wilson, que deberíamos incluir un apartado adicional que no es componente, pero que es necesaria, y es política pública. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer en políticas públicas para avanzar? Claro, pues lo ponemos, quizás, lo vamos a poner al final. Es que quizás lo que se recoge de cada una de estas cosas, de cada una de estas líneas, podría moldear las políticas públicas. Me parece que sería como transversal a todo esto. Entonces, por ejemplo, esto de generar una cultura del uso de los PIDs, de generar desarrollo de talento especializado, para que pueda trabajar con estos elementos de interoperabilidad, cosas por el estilo, ¿no? Eso quizás podría moldear la política pública, o sea, todas las ideas que podríamos estar lanzando acá en cada una de estas secciones. Tenemos a Saray que ha levantado la mano. Saray. Sí, gracias. Yo he hecho las actividades en que me invitan a hablar de ciencia abierta y cómo las recomendaciones de UNESCO se puede hacer esto, se pueden llevar a la práctica. He hecho un esquemita, o he preparado un esquemita que incluye tres ejes y que creo que esos tres ejes son transversales a todas estas 7 u 8 actividades. Y son políticas nacionales e institucionales, donde se incluyen incentivos, de lo que hablaba Fernando hoy en la mañana. Luego la formación, educación, que ahí tiene que ver con todo esto que estamos haciendo, este congreso y demás. Y luego la infraestructura. Para mí son tres, yo les llamo pilares o de ejes, que son importantes para llevar a cabo o para hacer efectivos, para sistematizar y aplicar las recomendaciones de UNESCO. No sé qué opinan ustedes. ¿Puedo compartirle el esquemita que yo tengo, el dibujito? Un infográfico que me hicieron, me lo hizo un amigo que es diseñador y que yo he usado y reusado y reusado porque me parece que sí representa bastante bien estos tres ejes transversales. Saray, si tienes el gráfico en alguna URL, lo podemos estar pegando a este mismo documento. Pues no lo tengo en una URL, los tengo en presentaciones que tengo, pero podría enviárselo de alguna manera. ¿No puede ser una URL de Drive? Puede ser, sí. ¿Pero dónde? En tu Drive. Lo pones ya público y lo pegamos ya aquí mismo. Ya le paso un enlace a Saray. Sí, por favor.
Necesito alfabetización en ese caso. Bueno, vale, pues, se le tiene. Johanna, voy solo a recordar, porque está entrando gente ahora y justamente Francisco ha hecho un mensaje en el chat de que estamos trabajando en un documento compartido. Francisco ha puesto el enlace en el chat, el edupad.ch y todas unas cuantas palabras más, unas letras más. Aquí no, cada uno se, al escribir adquiere un color y en ese color va escribiendo y va, lo vamos identificando y hay pues, los diferentes puntos que cada uno se sienta cómodo en los 12 aspectos que hay. Hay gente pues, que ha intervenido más en acceso abierto, otros que estábamos ahora hablando de código abierto. Por lo tanto, los que os estáis incorporando de nuevo en esta sesión, pues la idea es justamente esta, de ir añadiendo aquí pues, ideas y estamos haciendo un poco de lluvia de ideas y para ir estructurando un documento que mañana acabaremos de trabajar. Esto para la gente que estaba entrando y ahora no sé si ya, Johanna, tienes la imagen. Bueno, ya hemos puesto que la imagen ya se puede ver, ¿no? La que nos enviaba ahora Sarai. Sarai, he puesto un enlace para que subas ahí el documento que decías tú. Ok, es que lo estaba buscando primero en mis carpetas. Sí, ya lo vi. Voy a subir. Ya. Perfecto. Vale. Mientras tanto, si quieres, Johanna, podemos continuar con los puntos que... Gracias, Francisco. Listo. Teníamos aquí equipos abiertos, ¿no? Sí, igual ya accesos físicos, bueno, ya esto lo habíamos visto. Temas de evaluación, no solo entre pares, puesto que los hallazgos son por y para la sociedad. La pregunta es cómo hacemos para que la evaluación pueda ser trasladada de alguna manera a la sociedad. ¿Qué hay que provocar que eso pase? Ahí hay dos cosas en temas de evaluación. El uno es la evaluación por pares, ¿no? La evaluación de los artículos, ¿no? Tratar de implementar estas prácticas de evaluación en abierto. Y lo otro es la evaluación, no sé cómo de diferenciarlo uno del otro, la evaluación de de los indicadores, o sea, de qué se está produciendo, cómo se está produciendo ciencia, a quién está beneficiando, si a la sociedad o a quién, la ciencia que se produce, cómo se evalúan a los investigadores, cómo se evalúa la institución, que ese es el otro universo, ¿no? de evaluación. Aquí hay uno que dice desarrollar indicadores de cienciometría para hacer seguimiento del impacto de productos científicos en definición e implementación de política pública. Pero es como específico para eso. Podríamos ponerle. Exacto, que era lo segundo que yo mencionaba, era por ahí más o menos, ¿no? Que involucra a los investigadores, a la institución. Es como toda la evaluación de la ciencia, ¿no? Pero, perdón, Saray, dale. Francisco, ¿podés ver el depósito? Sí. Aquí lo estoy viendo. Ok. Por cierto, ese lo hice lo preparé para una de las discusiones que tuvimos el año pasado sobre, ¿cómo se llamaba? Sobre dificultades y resistencias en la ciencia abierta. ¿Te acuerdas, Francisco, que hubo un panel? Sí. Uno de los primeros. ¿Lo comparto? ¿Quieren que lo compartan? ¿En la pantalla? Pues sí. ¿Te bajo este? Te bajo este para que tú lo puedas ver. Ahí está. Ese es. ¿Quieres comentar algo, Sarai? ¿Perdón? Que si quieres comentar el gráfico. Ok, sí. Estos son los tres ejes en forma de triángulo, porque los tres tienen, desde mi punto de vista, igual importancia. Y que el primero, bueno, para mí, como
como educadora que soy, profesora, la educación es la más importante y por eso la línea 6 de este congreso se dedicó a eso. Donde hay, aquí hay dos agentes involucrados, que son los investigadores y los bibliotecarios, sin embargo, sabemos que son muchísimos más agentes, pero que eso más las estrategias de divulgación y promoción, ahí podríamos incluir sensibilización también, que es el primer nivel, son los que podríamos trabajar en este campo más efectivamente. Luego vienen las políticas nacionales e institucionales. Ahí juega un papel muy importante los incentivos que incluyan esas políticas y el trabajo con las autoridades para lograr su aprobación. Y hay una flecha ahí contra, en la parte más abajo, que dice empresas publicadoras, porque las políticas tienen mucho que ver con las decisiones que se tomen con respecto a comprar o no comprar información, datos, etc. Y luego la infraestructura, que yo creo que es de alguna manera lo que tenemos más desarrollado, por lo menos en América Latina, las herramientas y la infraestructura tecnológica, porque tenemos muchos repositorios, tenemos muchos portales de revistas, aunque nos faltan repositorios de datos. Sin embargo, tenemos ya revistas que, por ejemplo, comparten datos o revistas de datos, como hay una brasileña que se me olvida el título, Encontros Bibli, que tiene artículos de datos o ofrece esa posibilidad. Pero el asunto es que creo que aquí nosotros en América Latina tenemos avances importantes. Sin embargo, no hay que menospreciar porque hay campos en los que todavía nos falta mucho en estos tres ejes, pero sobre todo el de políticas es el más débil, es el que debemos trabajar. Yo admiro a la gente de Colombia que ya tiene una política nacional y que están trabajando para que esa política sea efectiva. Argentina está trabajando sobre eso, hay algunas leyes de acceso abierto, pero falta muchísimo más. Eso era. Muy bien. Sí, muchas gracias, Saray. Francisco, ¿nos pones esta imagen en el PAC? El enlace, sí, pongo el enlace, ¿ya? Por favor. Vale, seguimos identificando y porque después de identificar tendremos que ir buscando algún tipo de solución que entre hoy y mañana está claro, pero habría que intentar buscar. Por lo tanto, yo seguiría subiendo en la lista y entonces yo creo que estamos ya en ciencia ciudadana. Me quedaba uno de evaluación. Perdona, me dice, Johanna. Hay que reforzar la capacitación y formación para investigadores en este campo, en el campo de la evaluación, para que se comprendan bien sus alcances y buenos resultados, estandarizar el proceso abierto, delimitando los conflictos de interés. Y ahí alguien más está escribiendo. Ah, el esquema de Saray, listo. Ciencia ciudadana, ahora sí. Sí, aquí tenemos pues generar estos canales de participación ciudadana en el proceso de elaboración y posterior aplicación de conocimiento. Estos cabildos ciudadanos que lo que yo quería antes de que quien haya hablado de los cabildos, si es una experiencia que quiere compartir, pues que abre el micrófono y que nos lo comunique. Y falta sistematizar las experiencias que se dan en la región, en las cuales se ha hablado en varios foros, pero falta visibilizar esas experiencias. Yo justo puedo compartir ahora una experiencia del pasado lunes, donde aquí en Cataluña estamos ahora trabajando para fomentar la ciencia ciudadana, los proyectos de ciencia ciudadana, con tres ejes, con el eje el académico, el eje de la ciudadanía y también el eje de la administración pública. Es decir, que haya como un diálogo entre estas tres partes. Decíamos que todos éramos ciudadanos, todos éramos también co-creadores de la ciencia. Creo que necesitamos pues incentivos, necesitamos reconocimiento y necesitamos facilitación para generar y confianza. Hablamos de muchas cosas, coordinación, confianza, colaboración,
y creo que es fundamental todo esto. Y como está escribiendo alguien aquí, la capacitación es fundamental de todos, ¿eh? También de nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un proyecto para capacitar a los investigadores, para entender cómo hace la ciencia ciudadana, que no es un proceso solo de pedir al ciudadano que, por ejemplo, te facilite datos, sino que es la co-creación, aprender a co-crear con la ciudadanía. Ok. ¿Puedo explicar un poquito lo que escribí? Sí, claro. Sobre sistematizar experiencias. Escuchando a los foros que ha organizado Anclio sobre la, ¿cómo es? ¿La ciencia abierta es posible o la verdadera ciencia abierta? Ya existe. Nosotros en Costa Rica hemos hablado, hemos discutido de cómo el trabajo que hacen las universidades en extensión universitaria o algunas le llamamos acción social también, son proyectos que desarrollan investigadores o docentes que tienen estrecha relación con las comunidades y que muchos son ciencia ciudadana en tanto que se recoge el conocimiento ancestral, por ejemplo, el indígena, o el conocimiento de los agricultores o de los que trabajan en el mar. Y eso se lleva a las aulas de manera que se aprovecha ese conocimiento que es de la ciudadanía. Sin embargo, no conocemos, yo no sé, al hablar de sistematización pienso automáticamente en un repositorio, pero podría ser otra herramienta que nos ayude a representar esas prácticas y compartirlas en algún espacio. Por ejemplo, bueno, la Universidad de Costa Rica lo hace con publicaciones que tiene, libros, etcétera. Y también en la página, pero muchas veces son materiales efímeros que se pierden, se dejan por ahí y que no se aprovechan, no los aprovechamos para darlos a conocer a otros países. Entonces, ahí es donde hablo de sistematización, de cómo hacer que esas prácticas se puedan compartir. No sé si me expliqué bien. Estoy de acuerdísimo. Perfectamente, Saray. Sí, yo puse ahí algo como Feria de Ciencia Ciudadana todos los años, una manera de poder mostrar los trabajos de investigación, de vinculación, extensión, etcétera, que es como se le llaman en los distintos países, y que sea parte de los indicadores de evaluación, ¿no? Porque, claro, o sea, los investigadores que se van por esa línea, no, capaz que no publican en estas de mayor de ranking. Es el gran problema, Francisco, que el otro día comentábamos, que forzamos a investigadores que, por ejemplo, tuvimos un grupo el otro día y estábamos con un proyecto de salud mental y su proyecto ahora va a afectar al plan catalán de salud mental, que no solo afecta al departamento de salud, afecta a otros departamentos. Entonces, ¿cómo pongo yo en un currículum que mi acción de ciencia ciudadana ha impactado en este plan de gobierno, ¿no? Entonces, no es un paper esto, no es, no pongo en un repositorio esto. Entonces, hay que buscar la manera de poder tener estas evidencias, de poder tener indicadores, de poder tener este reconocimiento. Creo que esto es fundamental. Incluyéndolos en los criterios de evaluación. Exacto. Perdón, voy a cruzar un poquito las líneas porque arriba en acceso abierto recuerdo haber puesto cosas como, no sé, flexibilizar políticas editoriales para permitir la colaboración entre ciudadanía y académicos. ¿Sí? Escuchaba yo en alguna de las ponencias esta mañana temas como de corte ético, darle más peso y trabajar más fuerte en este tema de autorías y coautorías.
y entonces definir el ID del autor y darle más fuerza a ORSI y todo este tema. Y todo esto está muy bien cuando hablamos de gente en la carrera académica. Cuando hablamos de gente que no está en la carrera académica, pues claramente no van a tener un DOI, probablemente no tengan una afiliación institucional y siguen siendo coautorías. Es interesante, en Archive pasa con frecuencia. Hay algunos de los proyectos de los Nobeles de Matemática que están haciendo cosas como esas. Bueno, tenemos todavía media hora y no me quería dejar algunos de los aspectos para ir hablando. Entonces, yo iría avanzando. Veo aquí en Innovación Abierta un par de intervenciones que, de hecho, por ejemplo, la última está también ligada con el cuaderno de notas, que es el punto anterior. No sé si alguien de los que ha aportado en Innovación Abierta hay todo el tema de este entorno específico a partir de innovaciones que alguna persona o centro de investigación tengan, como un hub de innovación abierta. Y luego el tema del mantra este del conocimiento abierto, que tiene que ser tan abierto, no abrir tanto como sea posible, y lo que la propiedad intelectual debe formar parte del ADN del investigador. Y aquí es donde se enlaza con el tema de que el cuaderno, que en Chile al menos se utiliza con los laboratorios, debe ser validado legalmente, que enganche, yo creo, con la parte siguiente. No sé si alguien quiere añadir o quien haya intervenido quiere añadir alguna cosa. Bueno, hola Ignacio, hola Johanna, hola a todo el mundo. Hola. Soy Enrique Amón del Tecnocampus, un centro docente adscrito a la Punto Fabra en Mataró, cerca de Barcelona. Y yo había apostado por el hecho de la innovación abierta como la posibilidad de optimizar los recursos con los que podemos contar en cada centro de investigación. Puesto que puede ser que yo tenga unos datos que yo solo no puedo explotar y que a lo mejor colaborando con otras personas consigamos innovar de manera más transversal y conseguir que esto se transfiera de manera mucho más rápida, de manera mucho más eficiente, teniendo como objetivo pues el retorno a la sociedad de lo que aportemos en investigación. Y a lo mejor el hecho de compartir en abierto los datos y de compartir la innovación que estamos llevando a cabo cada uno de nosotros y la investigación que llevamos cada uno de nosotros puede ayudar a que el retorno sea más inmediato e incluso más eficiente. En ese sentido pensaba yo, enfocaba yo la innovación abierta, ¿eh? Perfecto, yo creo que Francisco está aquí ya añadiendo y puntualizando. Pero bueno, esto está abierto, ¿eh? Es decir, que si cuando acabe esta sesión, si tenéis alguna ocurrencia, alguna idea más, esto estará abierto, va a estar abierto estos 2 días, o sea que no se cerrará el documento, podéis seguir aportando cosas y nosotros iremos trabajándolo para que la sesión de mañana con Johanna podamos haber sintetizado algunas de las ideas que están por aquí. Si te parece bien, Johanna, seguimos para arriba. Sí, voy. Porque tenemos un tema aquí de la financiación colectiva, que yo creo que es un tema también de sostenibilidad, de muchas de estas, antes en las infraestructuras ya lo habíamos hablado. Desde aquí hablan de proyectos colaborativos como los que ya tenemos, que cada institución aporta los fondos necesarios. Y yo entiendo como proyecto puede ser una definición muy amplia. Son iniciativas, proyectos. Aquí hay alguien que ya está añadiendo cosas. Aquí aparece el tema de la equidad también, a la hora de la financiación. Esto, Johanna, lo estás escribiendo tú, la referencia. Sí, esto lo estoy escribiendo yo, que es como volver otra vez al modelo de la referencia, que es juntarnos entre distintos países para desarrollar las infraestructuras que sí necesitamos. Me parece incluso que por ahí puede estar la salida al tema de albergamiento de datos. ¿Del qué, perdona, Johanna? Del albergamiento de datos. Todo el tema de datos.
Sí, a nivel europeo hay como una experiencia ahora para datos que todavía están construyendo, es decir, tampoco podemos explicar mucho, pero es esta la llamada nube de la ciencia abierta europea, que no es tanto como un repositorio, es más como intentar agrupar los diferentes repositorios que puede haber o los diferentes espacios tanto de infraestructuras de investigación, no sé, por ejemplo, el CERNEN que tenemos como centro de investigación multinacional, o instituciones que podamos aportar datos desde nuestro repositorio, repositorios estatales, pues intentar hacer este agregador para facilitar la visibilidad y poder encontrar más fácilmente los datos y poder hacer búsquedas más dirigidas sin, como siempre, aquello que decíamos siempre, ¿no? De tener, sin tener que saber que existe ese repositorio, pues poder localizar esos datos. Bueno, yo no sé qué pasa en el resto de los países latinoamericanos. Yo no creo que esa opción sea una opción para Colombia, por ejemplo. Sí, Colombia viene trabajando fuertemente en sus repositorios, pero todavía tenemos instituciones que no son capaces de albergar un repositorio, o sea, instituciones que son suficientemente pequeñas como para que un repositorio no sea posible para ellos. Y si a esto le sumamos temas de datos, creo que la cosa va a estar bastante peor. Vamos a necesitar colaborativas. Pero entiendo, Johanna, que se podría hacer alguna cosa a nivel estatal. Claro. O sea, por ejemplo, nosotros, nuestra experiencia ahora en España, o también a nivel catalán, porque bueno, vamos trabajando, es que ya las instituciones no quieren hacer su repositorio de datos, sino lo que hacemos es trabajar colectivamente para una infraestructura más común, porque igual es más sostenible, y trabajamos colaborativamente para también a gobernar esa infraestructura, que creo también es otro tema importante, pero que ya no estaría aquí, igual ya estaría en la parte más de infraestructura, pero hacer una cogobernanza, es decir, las instituciones que participamos, ahora estamos trabajando en nuestros reglamentos, es decir, nosotros mismos nos estamos regulando de qué vamos a poner, cómo lo vamos a poner, cómo vamos a hacer este cofinanciamiento de que de aquí sale este punto. Entonces yo creo que esto también es importante, de hacer estas cogobernanzas y que no sean de arriba abajo, sino que desde abajo tengamos voz y podamos también pues, diseñar y codiseñar entre todos estas infraestructuras. Por ahí es la salida, sí, así lo veo yo. Incluso, bueno, en Ecuador ya la mayoría de las universidades tienen repositorios digitales, pero hay unas, como lo que dice Johanna, que son mucho más pequeñas, no pueden costearse, porque lo costea la misma universidad, pero pueden juntarse como varias, por ejemplo, institutos, varios institutos, y entre esos institutos hacer un repositorio común, ¿no? En cambio, la universidad o la institución que sí tiene cómo financiarse un repositorio, pues lo hace en el suyo propio. Entonces, no es como requisito indispensable que cada institución tenga su propio repositorio. Se pueden juntar varias pequeñas para tener entre todas juntas un repositorio. Aquí el Ministerio de Educación intentó hacer algo así con recursos educativos abiertos. Y tenía el repositorio nacional, y si una institución quería hacer su propio repositorio, entonces tenía el cosechador nacional. Exacto. Por ahí puede ser la cosa. Bueno, temas. Ahora sí, ¿arrancamos con datos? Sí, porque yo creo que aquí hay varios temas. Enric ha dicho algo sobre datos. No sé si quiere volver a intervenir, Enric, y aportar algo de lo que has dicho de los datos aquí, en este apartado. Bueno, simplemente en la línea de lo que decía antes, de la necesidad de que de superar el hecho de que los datos sean propiedad de alguien o los datos sean propiedad de una institución, el hecho de poder compartir los datos haga que se aumenten las potencialidades de poder desarrollar cualquier cosa. Y si nos fijamos un poquito en lo que decíamos hace un momento sobre los repositorios o sobre las iniciativas que hacen, que distintas universidades o distintas instituciones compartan un repositorio, ya no solo que lo compartan porque de esta manera tienen más capacidad para poder gestionarlo, sino es que es ineficiente que cada uno de nosotros mantengamos nuestro propio repositorio. Es mucho más efectivo que el repositorio sea colectivo, y de la misma manera es mucho más efectivo que los datos se gestionen en abierto, se compartan
se enriquezcan y de esto entre todos podamos hacer una prospección más a futuro de lo que tenemos en manos, porque yo puedo estar trabajando en mis propios datos, que puedo haber recogido yo, que puede haber venido de un proyecto que tenga financiación, pero yo no sé lo que está haciendo mi compañero en otra institución. Entonces, si los compartimos, tal vez veamos que estamos duplicando datos, que seamos ineficientes, teniendo presente que los recursos son limitados y que a lo mejor tal vez de lo que sea más necesario es tener una política clara de cuáles son los datos con los que podemos trabajar todos los que nos dediquemos a un mismo tema y de esta manera ser más eficientes y más eficaces en el uso de los datos y en los resultados que podemos obtener con los datos que dispongamos. En este sentido, Iba. Muy bien. Yo creo que aquí es fundamental, que no lo veo por aquí, pero yo creo que es fundamental capacitar también a los investigadores a la hora de compartir los datos. Es decir, yo por la experiencia, nosotros, ya os he dicho, tenemos este repositorio, que es la primera vez que tenemos un repositorio donde participamos universidades y centros de investigación, que pues son, alguna parte es universidad, por otra parte es externa. Entonces, intentamos cubrir el sistema de investigación, no solo las universidades. Yo creo que la experiencia mía, que creo que puede ser generalizada en otros sitios donde se están publicando datos, es que hay que publicar los datos que se entiendan. Es decir, aquí yo creo que falta también una formación para compartir datos de una manera que sea interoperables esos datos. Es decir, muchas veces cuando nos llegan a nosotros ficheros de datos para que se cuelgan en el repositorio, pues necesitamos mucha más descripción, mucha más utilización de estándares para definir variables o para utilizar unos parámetros, porque si no, pues esos datos solo los entiende el investigador o el grupo de investigación que los ha subido y son completamente ineficientes para ser reutilizados, como decía Enric, para otras personas. Dices, estás emocionado porque dices, finalmente encuentro unos datos que me interesan, pero cuando vas allí dices, no entiendo nada. Entonces, esto creo que es fundamental la formación. Yo estoy recogiendo esto así de lo que dijiste un poco, y es, hay que tener el set de datos, hay que tener buenos metadatos, pero además hay que tener plan de datos. Esto es otra cosa, sí. Tener la historia completa, ¿no? Exacto, y formación. Yo creo que lo que hay que hacer es formación de todos. Es decir, posiblemente es fácil compartir un fichero, pero no es fácil compartir unos datos para que puedan ser reutilizados. Y no solo eso, Ignasi, sino que además es que tú has curado tus datos y si tú me facilitas tus datos curados, yo puedo avanzar un poquito más y no tengo que volver para atrás y volver a curarlos para volver a situarme en la casilla de salida. Entonces, es que si pensamos en que los recursos son limitados, cuanto más eficaces y eficientes seamos, mejor, ¿no? Entonces, una política de datos abiertos real, que nos permita curarlos como tiene que ser y que nos permita compartirlos y que sean absolutamente comprensibles, interoperables, será mucho mejor que mantenerlos cerraditos y sin hacerlos públicos. ¿Cuál es la barrera más importante para liberación de datos? No sé, nadie responde, ¿eh? Yo creo que hay una barrera muy importante, que es la barrera cultural. Es decir, aquí Enrique está muy animado a compartir datos, pero cuando hablas con muchos investigadores les da mucho reparo compartir algunos datos. Porque también hay un reparo de, ¿y si esos datos los utilizan para una cosa? Que yo no he sido suficientemente listo para utilizarlos. Hay cierto miedo también a... Los datos siempre han sido míos y a veces, de forma egoísta, pues no se quiere compartir, ¿no? Entonces, pero hay muchas barreras. Yo creo que hay barreras. Yo creo que hemos identificado varias. Hay barreras tecnológicas, hay barreras de formación, hay barreras de cómo utilizar los metadatos. Hay varias barreras. Pero Yuri ha levantado la mano. O sea, que Yuri, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Concuerdo contigo en que si una de las mayores barreras es precisamente ese celo en compartir la información, pero también adicional a eso, cuando se está haciendo la carga de la información o cuando estamos tratando de dar a conocer la producción intelectual de la institución, el trabajo conjunto... Pero yo creo que nunca vamos a estar yendo, no me lo sé, y seguime. Desde las áreas... ¿Me escuchan? Sí.
Sí. Ha habido una interferencia, perdona, ya hemos muteado. Sí. Adelante, Yuri, por favor. Bueno, entonces comentaba que precisamente también hay que despertar ese interés, porque una de las barreras que muchas veces se tiene es que quizás en todas las instituciones no se ha logrado como despertar esa necesidad y hacer esa conciencia de lo importante que es también trabajar en open access, en publicar, en que la calidad de la información tiene que ser una información de calidad y que, por ejemplo, el tener unos lineamientos establecidos en cómo se hace la presentación, la estandarización de los documentos. Es importante como que todos estemos trabajando en pos de esos documentos de investigación y a la vez las dependencias involucradas, porque cuando hablamos de un repositorio institucional en donde queremos integrar los diferentes recursos o darle visibilidad a lo que la institución edita o que va participando, entonces se encuentra uno como esa barrera de que no hay la suficiente oportunidad para publicar o para las personas asignadas a estos oficios. No sé si me hago entender allí. Ese espacio en donde queremos de pronto involucrar las diferentes áreas de investigación, editoriales, pero estamos trabajando muchas veces conjunto a lo de investigación en los trabajos de grado y lo demás, pero las cargas de la información y el manejo del repositorio que debería darse de personas puntualmente especializadas para esto, no se da. ¿Por qué? Porque no se cuenta con el interés y el personal suficiente para hacerlo, y de pronto las otras áreas que apoyan no le están dando ese interés suficiente a darle esa carga de información y esa habilidad, esa visibilidad a la producción de la institución y el open access como tal. Muchas gracias. Gracias. Johanna, sigues. ¿Con qué seguimos? Íbamos en ciencia ciudadana, datos. Recursos educativos abiertos. En Argentina se trabaja mucho con los portales educativos gubernamentales de acceso público para los niveles obligatorios de la enseñanza. Como un sistema de recursos educativos abiertos para instituciones públicas. No sé quién hizo el comentario. Ecuador tiene un repositorio de REA. Esto Francisco entiendo que es... de REA que no funciona bien. Esto es una cosa como el cosechador que decíais también, de que el repositorio... Sí, aquí Colombia tiene Sistema Nacional de REA, que es para universidades y para instituciones de educación superior, pero tiene también el Banco Nacional de OAS, que es para instituciones de primaria y secundaria. Pero la verdad es que hace rato no los tocan, no se gestiona bien, podría ser mejor, pero pues no lo es. En fin, pero hay algo de iniciativa gubernamental. Sí, bueno, yo no conozco yo el repositorio el REA, o repositorio de educación abierto. No sé si nos quiere comentar el portal que lo puso. Lo otro que decía Ignacio es la RAE, que es el cosechador de, que puse ahí en clase ahorita, que es el cosechador de todos los repositorios institucionales que hay. Y dice, falta acompañar más los docentes en este aspecto, pese a que Colombia tenemos una iniciativa como Colombia Aprende, que está ahí, ahí es donde está el Sistema Nacional de REDA y el Banco Nacional de OAS, y nos deja ahí enlace. Claro, el otro tema con recursos educativos abiertos, me parece a mí, es que las instituciones en general no tienen un modelo de acompañamiento de producción de REDAS. Entonces ahí la cosa se complica, ¿sí? Porque entonces tenemos recursos educativos abiertos que no necesariamente son de tan buena calidad y pocas rúbricas de evaluación hay. El Sistema Nacional de REDA de Colombia, por ejemplo, tiene rúbricas de evaluación de REDA. Eso es bien bonito y podría, mejor dicho, es muy potente si de verdad le pudiéramos meter la ficha como debería. Y está completamente desligado de todo el tema de producción científica, que es la otra cosa. Como está en un ministerio diferente, es como que no parecería estar hablando de la misma cosa, ¿sí?
Vale, pues vamos a acabar con el tema que teníamos, el que nos ha quedado como el inicial, ¿no? Del acceso abierto a la infraestructura que hemos hablado, ¿no? Sí, dale. Bueno, infraestructuras aquí tenemos de todo con el acceso abierto, yo creo, porque yo lo que veo por aquí es que hay desde, primero, hablar el doble open access, publicar y ver con incentivos. La primera aportación, no sé exactamente, no sé quién la ha hecho, si nos puede aclarar un poco qué significa. Hola, sí. Mi nombre es Linette Salvo. Hola. Adelante, Linette. Gracias. Sí, mira, nosotros tenemos aquí experiencia con publicaciones científicas, revistas. Están todas en acceso abierto, Diamante. Entonces, pensamos que en la medida que los investigadores, bueno, la revista que yo edito es una revista internacional, Q1, y en la medida que las instituciones, ya sea la institución que edita la revista o la institución a la que yo voy a publicar, tienen que tener esos incentivos de manera de poder incentivar que la persona que quiera publicar lo pueda hacer en acceso abierto y derribar estos mitos con respecto a que el acceso abierto, las revistas de acceso abierto son de menor calidad. Entonces, en esa medida se puede establecer el doble open access, el liberar por ver y liberar por publicar. Vale, entonces tú lo que comentas, tu revista sería una revista de estas diamante, donde, como dices tú, este doble open access, ni se paga por leer, ni se paga por publicar, pero de alguna manera hay un sistema, como dices tú, a través de las instituciones para poder hacer sostenible tu revista, ¿no? Claro, pero no solamente la revista, sino que esto pasa por lo que ya hemos comentado en las distintas mesas y en los distintos foros que se han abierto en este mes o dos meses que hemos estado con la ciencia abierta. Nosotros también tuvimos una semana de acceso abierto en Chile y en todo esto se ha comentado de que si no tenemos una cultura organizacional es muy difícil poder abrir la mentalidad de todos los colegas que quieran publicar, porque todos publican de acuerdo a los incentivos, ya sean incentivos disciplinares o incentivos de carrera académica, ¿cierto? O incentivos desde el punto de vista del impacto que yo creo en una comunidad determinada. Entonces, desde ese punto de vista, si no capacitamos, si no abrimos la mente, nosotros podemos tener todo regulado, como todo lo que estamos proponiendo aquí, pero difícilmente se va a poder implementar si no abrimos a la comunidad la mentalidad. Hay un cambio, la gente es muy resistiva al cambio, lo hemos comentado, ¿cierto? En todos los foros, muy resistiva al cambio. Entonces, nadie quiere publicar en acceso abierto, todos quieren publicar en acceso abierto, pero todos quieren también que les paguen por publicar. Entonces, ahí es donde está la dicotomía que se produce. Entendido. Muchas gracias, Linette. El segundo punto, que es desde la publicación misma, especialmente cuando se trata de productos generados en el marco de financiamientos. Yo entiendo que lo que quiere decir es que el acceso abierto debería ser por defecto y especialmente cuando se genera a través de financiamiento público, de proyectos, etc. Si quien lo ha escrito me quiere corregir, pero yo creo que iría por aquí la idea. Y aquí vuelve a aparecer el tema del acceso abierto a Diamante, el siguiente punto, cómo se financia este proceso editorial. Esto es como una identificación y luego pues aquí reorientar los recursos económicos de universidades, de instituciones. Esto iría ligado no solo al tema de la sostenibilidad, que hemos hablado, con Linette hablamos no solo de la sostenibilidad, también hablamos con los incentivos, que esto también es muy importante, que ya hablábamos a lo largo de todo el congreso en diferentes charlas, la evaluación, cambiar el modelo de evaluación con iniciativas que vemos que están llevándose a cabo en Latinoamérica, pero también en Europa. Luego también aquí ha aparecido que haya salido en otro punto el tema este de las políticas de publicación para facilitar y permitir la coautoría
de investigadores ciudadanos, es decir, que los de hecho, tendríamos que quitar esta clasificación, ¿no? Cuando se hace de ciencia ciudadana, todos son como co-creadores, co-investigadores. Ya os dije el otro día en estos resultados que se ofrecían de este proyecto de salud mental, llevaban las etiquetas de co-investigador, esas personas, esos ciudadanos que habían trabajado en la... eran los co-investigadores, no eran los ciudadanos, eran, ya tenían ese rango de investigadores. Creo que esto es muy importante. Ya hemos hablado de los repositorios. Aquí, claro, alguien dice establecer la normatividad adecuada para el acceso abierto. No sé quién ha hecho esta aportación, si quiere explicar, poner algún detalle. Una María. Servidora, María de la Luz. Encantados, María de la Luz, adelante. Es muy importante establecer el marco normativo en el que nos vamos a mover las instituciones de educación superior y sus repositorios, la ciencia ciudadana y todo esto de accesos abiertos. Si no tenemos una normatividad clara desde la federación y que baje hacia todos, se me hace muy difícil que logremos el acceso abierto como lo queremos las instituciones públicas, sobre todo las que financian, porque el que financia el proyecto es la federación. Nosotros recibimos, los investigadores producen, pero luego está el problema de dónde, cómo lo ponemos en acceso abierto. ¿Qué normatividad hay? Como normatividad, que para entender, ¿qué sugerirías? Como políticas, reglamentos, lineamientos. Aquí en México con nosotros tenemos al CONACYT, que sí ha establecido reglamentos para repositorios, pero para los repositorios de él, no para los universitarios, digamos, o para otro tipo de repositorios. Entonces tendríamos que bajar toda esa normatividad o políticas o reglamentos a cada una de las universidades y hacer lo propio nosotros, porque cada universidad tiene su detalle. Aunque por ejemplo, para entendernos, María de la Luz, antes de la charla que teníamos con Eva Méndez, salían estas políticas, por ejemplo, de decir que en una institución, si los artículos no están en el repositorio, no cuentan para una evaluación interna que se hace. O, por ejemplo, si los artículos que se utilizan para construir una tesis doctoral, a veces las tesis doctorales hoy en día se presentan como compilaciones de artículos, si esos artículos no están en un repositorio, no se pueden presentar como compilación en una tesis. ¿Iría en esta dirección? Iría en esa dirección, sí. Vale. A decirnos a todos, bajo un lineamiento, cómo comportarnos en estos escenarios. Perfecto. Luego también hay otro punto. Muchas gracias, María de la Luz. Hay otro punto, el siguiente, que vuelve a insistir en el tema de normatividad. Y también dice, bueno, ¿hasta qué punto se aplicaría un embargo de acceso? Esto es otro debate que también, en algunas leyes, por ejemplo, en algunas leyes de algunos países europeos, ya está en la ley de propiedad intelectual el tema del embargo, el tema de decir que no se permiten largos embargos o que de alguna manera, en el caso de la publicación científica, el investigador recupera, no puede ceder los derechos, tiene que quedarse el copyright y por lo tanto puede ejercer el autoarchivo, es decir, pues publicar en los repositorios. Luego hay otro punto por aquí. Para el cargue de la información en repositorio, institución, es primordial establecer políticas, que yo creo que volvemos a lo mismo. Si sea un trabajo que se tenga en cuenta para dar mayor calidad a la producción científica, el repositorio requiere tener un responsable para subir la información de acuerdo a los metadatos y a los campos de interés, contar con licencia de uso de información. Bueno, yo creo que aquí es un poco hacer un procedimiento claro dentro de un repositorio. Y aquí yo creo que lo que se está hablando en el último punto es que se pueda publicar cualquier cosa. Estamos hablando de software, de recursos educativos, de datos, cualquier cosa. Verás que ese último es mío, y cuando estoy hablando de facilitar la publicación no estoy hablando solamente de repositorios, estoy hablando, creo yo, especialmente de revistas, ¿sí? Que permitan junto con el artículo la publicación de todo lo que acompaña la investigación.
Vale. Eso viene ganando terreno, pero todavía nos falta. Lo apunto por aquí. Vale. O sea, el paper más los materiales. Ahora, yo no sé si valga la pena, aquí lo voy a mencionar y ustedes me dirán, y es que para el tema específico, bueno, en realidad para cualquiera de los sistemas, hay que tomar conciencia de la importancia que tiene un metadato bien armado. O sea, hemos sido un poco laxos con la forma en que registramos los metadatos y los metadatos nos están dando la medición. O sea, hay que ser un poco responsables y mejorar cada vez más la calidad del metadato. Si estuviéramos aquí a Eva Méndez, estaría completamente de acuerdo contigo y además creo que todos apoyaríamos esta iniciativa. Lo voy a poner por aquí. Nos faltaría infraestructuras, ¿no? O ya infraestructuras. Yo creo que lo estuvimos hablando antes. No sé si, bueno, podemos. Sí, aquí tendríamos todo el tema de la interoperabilidad entre sistemas, por ejemplo, mejorar. Repositorios institucionales y CRIs. Esto hay cosas que se han ido mejorando. Yo creo que aquí se podrían incluso ya compartir experiencias. Aquí, por ejemplo, se habla de que los repositorios estén reconocidos y validados por Google Scholar. Yo creo que algunos lo están. Aquí yo creo que también sería importante pues, que entre todos nos intercambiáramos nuestras experiencias y mejoráramos la visibilidad y la descubrimiento de estos repositorios que a veces, pues, uy, no sé qué ha pasado aquí. Perdón, he sido yo, perdón. Vale. Lo siento. No hay problema. Y bueno, yo creo que hemos llegado a aquí para nosotros las 9:30, para vosotros ya no sé qué hora es en Ecuador o Colombia. Joana, ¿qué hora es para vosotros? Las 3:30. Pues yo creo que es el punto donde tendríamos que acabar esta primera sesión porque ahora van a ver los diferentes talleres. Y entonces, no sé, Johanna, dejamos un espacio por si alguien quiere a última hora añadir después de esta conversación que hemos tenido. ¿Hasta sí. qué hora límite les darías? Yo pensaría que hasta medianoche del día de hoy para que hicieran todos los aportes que consideren necesarios y así tú y yo nos sentamos antes de la mesa de mañana y tratamos como de compilar un poquito. Yo les estoy dejando en este momento en el chat el enlace de los talleres para que salgan de aquí a los talleres. Y para la gente que estamos en el otro lado, es decir, en Portugal, en España u otro sitio de Europa, no, vamos más allá de la medianoche, podemos aprovechar y hasta las 6 de la mañana podremos escribir si alguien tiene insomnio o se levanta muy temprano, a veces nos pasa, pues el límite es medianoche, hora Ecuador, Colombia y otros países de Iberoamérica y para nosotros pues será a las 6 cada uno que ponga su uso horario, pero todavía tenemos un buen rato para añadir y os esperamos a la gran mayoría de todos los que habéis participado hoy, mañana, en horario un poco más temprano. ¿Se lo recuerdas, Johanna? 11:30 de la mañana, hora Colombia y Quito. 5:30 para nosotros, por ejemplo, para Enric, para mí y para otros que podamos estar, por ejemplo, en la península ibérica. En el mismo enlace, este mismo enlace será para mañana también. Pues perfecto, y si algún otro compañero que hoy no se ha podido añadir y quiere participar, ya sea aportando hasta medianoche o mañana interviniendo, pues será más que bienvenido. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación. Y Johanna, tú despides. Pues nada, muchas gracias a todos. Qué lindo este regalo de co-crear juntos, a mí me encanta la idea. Espero verlos mañana, esto nos va a quedar muy bonito.